Pude pasar el COVID, así que ahora estamos en carrera nuevamente. Bueno, ¿la expectativa era ganarlo? Sí, yo siempre quiero estar ahí entre los punteros, pero bueno, en la carrera pueden pasar muchas cosas, tanto en la bici como en el pedetrismo. Uno nunca sabe, pero sí, gracias a Dios se pudo dar hoy el primer lugar. Voy encontrando de a poquito los ritmos, faltan carreras, así que esperemos que sigamos mejorando. ¿Te costó volver después del COVID? Digamos, no sé cómo fue tu entrenamiento, cómo te sentiste vos. Sí, las primeras dos semanas muy duras porque estaba mal, mal en el sentido respiratorio, así que me costó volver, pero por suerte ya estamos bien. No, hermoso, la verdad, muy muy contento con el rendimiento. Ahora sí que se notó lo que venimos haciendo con Peto en el Seiden. Así que pude aguantar el ritmo de Seba. Estuvo muy linda la bici. La verdad que con Drafting es un poquito más divertido. Pudimos conectarlo a Facu, que va fuerte. Ahí vimos estamos, los tres muy fuertes. Lo debe haber dado 42 de promedio, por lo menos. Y después bajarme a correr, nos bajamos los tres y pudimos correr con Seba a un ritmo muy lindo. Seba, la verdad que es un animal y ya seguirlo a él, muy, muy feliz. Muy, muy contento. Las expectativas son cumplidas, me imagino, ¿no? Porque... Sí, muy, muy, muy cumplida. Ahora viene Viedma y después, si Dios quiere, el 25 de abril, Brasil. Como es la primera carrera que hago con Drafting, tenía como mucho miedo, muchas expectativas de salir bien del agua, buscar una buena rueda que se pueda mantener y que después no te mate cuando te bajas a correr y es peligroso el Drafting también. Vamos, entonces solamente los sprints, hay que buscar seguridad primero y después bueno, mantenerse bien en la rueda. Revisamos. ¿Cómo te sentiste en el río? No falte nada. En el río, bien, el río solamente sprint. Había un par de lugares donde era peligroso porque había ramas, había venido el jueves y rompí el traje, entonces venía pensando en no romperlo más porque está carísimo. Y después de que pasé esa parte, bien, traté de meterle un poco más y creo que salí bastante bien del agua. Así que bueno, pude, dejé varios hombres atrás, entonces cuando ellos me pasan en la bici, yo me prendo y vinimos con otros chicos tirando un rato cada uno.